Señor Santiago Segovia, buen día. Mi nombre es Rogelio Ibarra y tengo 17 años. Soy de Guanajuato. La historia que le estoy por contar es la única que he experimentado. Disfruto de lo paranormal. Adoro escuchar historias, leer libros y consumir cualquier cosa del género. Por eso me resulta demasiado hórrida esta situación. Después de todo, estoy acostumbrado a consumir cosas así, pero no es igual vivirlo. No es nada parecido. Primero, trataré de dar un poco de contexto. Desde muy pequeño he sido una persona rara, o al menos así me describen los demás. Me gusta lo tétrico, lo bizarro, tener ropa, objetos y cualquier cosa que cumpla con los requisitos. Hoy en día sigue siendo de la misma forma. Cuando recién cumplí 12 años, fuimos a conocer Dolores Hidalgo, una ciudad muy hermosa que trato de visitar cada año como descanso de mis estudios, aunque a veces se me dificulta por la falta de dinero. Este año regresé a esa bonita ciudad, pero antes de llegar ahí, en la carretera noté algo que no había visto antes. Tal vez porque me quedaba dormido en el trayecto o por distraído. Lo que vi era una hacienda, un lugar muy grande que tiene el nombre de Hacienda Siete Reales. Mis padres me llevaban a ese lugar desconocido sin avisarme. Hablando con ellos me explicaron que era una sorpresa. Querían llevarme a documentar mi experiencia en ese lugar. Yo seguía sin entender el motivo hasta que llegamos a cierto punto de los terrenos. Había una tumba con muchos objetos a su alrededor: espejos, flores, comida, figuras de madera, ropas de niños y lo que más me llamó la atención de ahí, una muñeca. Se notaba que ya tenía mucho tiempo ahí, o al menos eso pienso, pero no estoy del todo seguro. El problema fue que en mi mente me pareció una gran opción tomarla y meterla en mi mochila, sin que nadie se diera cuenta. Un error fatal. Cuando la tenía en mi mochila, me di cuenta de quién era la tumba. Se me erizó la piel. Mi madre me explicó que se trataba de la tumba de la Llorona, ¿sí? De esa mujer que yo creo que muchos hemos escuchado hablar. En ese momento no supe qué hacer. ¿Debía regresar la muñeca donde la encontré o mejor hacer como si nada y llevármela? En mi falta de razonamiento, no la devolví. Terminé de revisar la tumba y luego la empecé a dibujar en un cuaderno que tenía conmigo. Después de eso nos fuimos del lugar rumbo a Dolores Hidalgo. Sin darme cuenta, ya era de noche. Seguíamos en el camino y yo estaba dibujando a la muñeca que seguía dentro de mi mochila. La abrí un poco para verla y luego la plasmaba con papel y lápiz. Estaba maravillado con mi hallazgo. Fue tanto que hice un pequeño chiste en voz baja sobre la muñeca y la mujer de la tumba. Ahora que lo pienso, eso fue ofensivo. Todo iba bien hasta que mi padre frenó de golpe. El impacto fue tan fuerte que me lastimé la pierna izquierda al tensar el músculo. Mi mamá no dijo nada, estaba completamente callada y con los ojos cerrados. Se notaba que ejercía presión en los párpados para mantenerlos así. Mi padre se bajó del auto muy cuidadosamente. Revisó por todos lados debajo de este. Estaba buscando algo. Yo también me bajé para preguntarle sobre lo sucedido y para ayudarlo en lo que sea que estuviera buscando. Pero no me lo permitió. Me gritó como nunca, exigiendo que me quedara en el interior del carro, y me insistió que bajo ningún motivo saliera. Nunca lo había visto alterarse de esa forma, ni una sola vez antes de eso. Mi padre se tocaba la cara y el cabello con mucha angustia. Buscaba una y otra vez algo debajo de nosotros, pero sin importar el esfuerzo, no encontraba nada.
Me harté y bajé aún en contra de lo que mi padre me había exigido. Lo estaba viendo muy mal y quería ayudarlo. Me agaché por completo, casi todo mi rostro estaba tocando el suelo. Buscaba en toda dirección posible y nada. No había nada ahí, o eso creí. Hasta que vi algo que no debía estar en ese lugar. La muñeca estaba bajo el auto. ¿Sí? Ahí estaba esa muñeca bajo el auto. No entendía cómo era posible. Me estiré para alcanzarla y la saqué. Luego me paré y en el reflejo del vidrio vi que era lo que tanto buscaba mi padre. Era una mujer de cabello negro y vestida por completo de blanco. Yo era incapaz de ver su rostro por los pelos que se lo cubrían. Pero de todas maneras, podían sentir su mirada. Era tan fuerte que mi cuerpo me dejó de responder. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, me quedé quieto frente a la ventana del auto. No la vi directamente, y eso me daba cierto alivio, pero yo sabía por qué estaba ahí. No podía ser casualidad que después de que yo tomara la muñeca, esa cosa se apareciera ante nosotros. Intentaba moverme, pero no podía, y a medida que lo hacía, sentía como la mujer se acercaba más y más, como si me respirara en la nuca. Estaba completamente arrepentido de haber tomado a la muñeca, pero ni siquiera era capaz de entregársela. Quería hacerlo, pero no podía. Era un arrebato de adrenalina. Giré para verla de frente, pero ya no estaba. Mi padre me explicó lo sucedido. Dijo que vio a la mujer en medio de la carretera y no la pudo esquivar. Creyó que la había arrollado, por eso la estaba buscando. Pero se dio cuenta de lo que se trataba hasta que la vio detrás de mí. Él no sabía lo de la muñeca. No se dio cuenta, y menos mi madre. Los dos subimos al auto para continuar a nuestro destino, pero este no encendió. Una y otra vez mi padre lo intentaba encender y no conseguía lograrlo. Estábamos solos, incomunicados y a mitad de la nada. Lo único que nos iluminaba era la luz natural de la luna. Mi madre reaccionó y le explicamos lo sucedido. Con el pasar de los minutos nos desesperamos más y más, hasta que mi madre se fastidió y buscó algo con qué entretenerse en mi mochila. Ahí fue cuando descubrió a la muñeca. Por supuesto que se alteró más y me comenzó a culpar de todo. Me dijo cosas horribles, me abofeteó un par de veces, pero sin importar nada, no cambiaba lo que había hecho. Se enojó tanto que me agredía con la muñeca. La usaba para atacarme. Yo no me resistía. Sabía que lo merecía. Por eso no metía las manos. Esto le molestó mucho más. La terminó arrojando al suelo. Luego la levantó y la destrozó con ambas manos. La estiró con sus dos manos en lados opuestos. No había que hacer demasiado esfuerzo para forzar la tela y el hilo que unía los brazos al torso. Luego la lanzó entre los matorrales que estaban cerca de nosotros. Me gritó nuevamente. Me dijo que yo era responsable de que estuviéramos varados en ese lugar. Yo traté de ignorarla porque no servía de nada discutir con ella. Lo que había hecho no cambiaría, aunque lo deseara con todo mi ser, y lo sigo creyendo. Caminé hacia la hierba alta para buscar a la muñeca y la encontré. No me tomó mucho tiempo, pero fue el suficiente para que mi madre me atacara. Se abalanzó sobre mí, su mirada estaba perdida, y lloraba sin parar, o eso creí en ese momento.
Mi padre la jaló hacia él para evitar que me hiciera daño. En ese momento, una gran cantidad de agua le salía de la boca. Era considerablemente anormal y no se detenía. Pero mi madre no quitaba su mirada de mi rostro. Estaba fija, era penetrante. Quería hacerme daño. Recordar ese momento me congela la sangre. Ese comportamiento jamás debería verlo un hijo en su mamá. No se lo deseo a nadie. Me gustaría poder sacarlo de mi cabeza, pero no puedo. El agua salía de su boca y de entre sus ojos mientras trataba de soltarse. Sabía que era por romper la muñeca. Traté de ensamblarla, pero no lo logré. Ahí fue cuando la vi otra vez. Estaba detrás de mi papá. Le susurraba algo al oído de manera instintiva. Corrí para separar a mis padres. Lo conseguí, pero quedé justo enfrente de esa entidad. Ahora sí podía ver su rostro. No quiero y no me gustaría describirlo. Solo puedo aclarar que eso acabó con mi cordura, si es que todavía conservaba algo de ella. Me sonreía de una forma que me dejaba temblando y sus ojos, esos ojos. Disfrutaba lo que estaba pasando en esos momentos. Mi madre estaba tirada en el suelo, escupiendo agua todavía. Mi padre estaba unos cuantos pasos cerca de ella, pero no quería tocarla. La había apretado demasiado sin darse cuenta. Mucho más de lo necesario para contenerla. Yo quería que parara. Y le supliqué a la mujer que se detuviera. Pero por eso se acercó a mí y me dijo algo en el oído. No sé en qué lengua fue, pero tengo muy claro que no era español. Aún así, fui capaz de entenderla. Y me quedó muy claro lo que debía hacer. Por eso escribo esta carta. Pero antes de llegar a eso, continuaré con lo que pasó después. Accedí a sus peticiones, que para bien o para mal solo fueron dos. Ella quería que regresara la muñeca a su tumba y que le pidiera disculpas de corazón. Así que caminé bajo las estrellas en ese momento, no pude disfrutar y no me detuve hasta llegar a su lugar de descanso. Ella estaba parada contemplando que cumpliera con mi parte. Mantenía esa mirada que no me dejaba observar su rostro. Yo miraba sus pies descalzos. No me atrevía a volver a tener contacto visual con ella. Mis padres me alcanzaron al poco tiempo. Pudieron ver claramente a la mujer, pero no dijeron nada. El único sonido que se escuchaba en el lugar era el de los grillos. Coloqué los pedazos de la muñeca de donde los había tomado. Pedí perdón una y otra vez. Estaba muy enojado y con miedo. Pero eso no le importó a ella. Sentí cómo colocó su mano en mi espalda. Estaba helada. Y sus uñas eran enormes. Las enterraba en mi piel lentamente. No entendía cómo era posible, pero después de todos los sucesos presentados esa noche, no era algo en lo que quería pensar. Debía cumplir sus peticiones para poner a salvo a mi familia. Es que robarle a los muertos es algo muy penado y más a esta mujer. Muy mal por este joven.
Regresamos al auto. Mi padre intentó encenderlo una vez más y lo logró. Mi madre se subió y yo hice lo mismo. Por un instante me quedé pensando si mis disculpas fueron honestas. Estaba muy enojado y con miedo. Solo quería irme de ese lugar junto con mi familia. Pero ¿por qué enojado si él fue el que cometió ese grave error? De robarle tal vez lo más querido de esa mujer, de esa entidad. No entiendo por qué estaría enojado este muchacho. Respiré profundo y abroché mi cinturón con un poco menos de miedo. Mi corazón ya no latía tan intenso como antes. Solo nos quedaba salir de ese lugar y continuar con nuestras vidas sin mirar atrás. Llegamos a Dolores Hidalgo, al amanecer. La luz del sol me permitió relajarme un poco más y saber que la muñeca estaba lejos. También me permitía descansar. Ya no había nada de qué preocuparse. También el hotel me ayudó mucho en eso. Todo había acabado. Paz y tranquilidad después de la peor noche de mi vida. Tratamos de disfrutar lo mejor posible nuestra estadía en Dolores. No fue como nos hubiera gustado, pero tampoco estuvo tan mal, a pesar del contexto. Supimos divertirnos durante 3 días. Después regresamos a nuestro hogar en Guanajuato. En el camino no hubo ningún percance. El auto tampoco falló y yo ya no volví a tomar nada de ningún lado. De hecho, mi padre aceleró cuando pasamos por ese lugar. Ni siquiera miramos de reojo, nos daba miedo aún. Al llegar a mi ciudad natal, toda preocupación cesó. Apenas pusiera un pie en mi casa, podría olvidarme de todo lo malo y a seguir con mi vida. Al entrar a mi casa comenzó a ser así. Dejé ir lo malo hasta que entré en mi habitación. La muñeca estaba sentada sobre mi cama, mirando a la entrada de mi cuarto. ¿Cómo? No lo sé. Pero la sensación que causó dentro de mí fue como si alguien jalara mi alma hacia afuera. Cerré la puerta y corrí con mis padres. Fueron a revisar y también la vieron. Pero ya no estaba en la cama. Ahora estaba sentada en una silla de madera, junto a mi escritorio. Aunque seguía mirando hacia la puerta. Esa noche dormí en un sillón corroído en el cuarto de mis padres. De milagro dormí. O tal vez no. Me desperté con el grito de mi madre. Jalaba a mi padre para que me volteara a ver. Él me miró y no dijo nada. Tenía la boca ligeramente abierta y movía la cabeza un poco de lado a lado. Era una negación, pero sutil. Mi madre estaba en pánico. Se acercó hacia mí con miedo y me puso un pequeño espejo frente a mi rostro. Ahí vi el motivo de su miedo. Sobre la piel de mi rostro, estaba cosida tela igual a la de la muñeca. Lo único que se puede ver de mi cara son mis ojos. Todo lo demás parece el rostro de la muñeca. O está cosido con hilos. No sé qué hacer, créame. Intentar quitarlo no es una opción. Eso me queda perfectamente claro. Por eso le escribo esta carta. Necesito de su ayuda. No quiero vivir así. Atentamente, Rogelio Ibarra.
error de este muchacho fue robarle a un muerto, y no a cualquier muerto, sino a una entidad que todos la conocemos muy bien.